Amigos, estamos juntos para presentarles dos pianos para Chabuca. Acá con mi amigo Eric Gordillo, quien les habla de Vladimir Bazán, hemos seleccionado temas que nos gustan de la gran Chabuca Granda. Obviamente no hemos podido seleccionar todos, pero son los que más nos gustan. ¿Cómo están? Este es un homenaje por los 100 años de Isabel Grande Alarco, conocida mundialmente como Chabuca Granda. Esta obra, Dos pianos para Chabuca, con mi gran colega y amigo Vladimir Bazán, es un trabajo que hemos preparado para todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño y mucha música, la que llevamos nosotros como peruanos en la sangre. Amigos, les presento el Puente de los Suspiros, hermoso lugar lleno de poesía en el cual la señora Chabuca Granda se inspiró. Thank you.
Thank you.
A continuación, la marinera de Chabuca Granda. Tun Tun abre la puerta. Tun Tun, ¿quién es? Yo soy. Abre la puerta. ¿Qué traigo para ti? La flor. La flor de la marinera. Bordada con tu sonrisa y envuelta con mi pañuelo. Tun Tun, ¿quién es? Yo soy. Abre la puerta. Marinera limeña compuesta por Chabuca. Con mucho cariño para ustedes.
ahora les presento Quizá un día así, hermoso vals que Chabuca Granda le dedica a su hija. Thank you.
historia de la flor de la canela. Airosa caminaba, la flor de la canela. Y entre ese andar y andar, se deleita una mujer blanca frente a una mujer negra. Así como las notas de este piano, entre blancas y negras, se confunden las melodías donde pasaría la flor de la canela. Para ustedes, este emblemático vals que ha dado vuelta al mundo, la flor de la canela.